di contra esto, contra. Mi estrategia para tener un excelente primer día en la universidad es la puntualidad. ¿Sabías que vengo de una familia extremadamente puntual? Este reloj que ven aquí, mi bisabuelo se lo regaló a mi abuelo se lo regaló a mi padre y mi padre me lo regaló a mí. Hoy lo traje para ir a mi primera clase que empieza a las 9. ¿Para qué esto? Ok. Pues mi nombre es Diana y desde pequeña he querido ser un agente del FBI. ¡Pum! ¡Pum! Ay, qué bochorno. Ah, pues yo vine aquí a estudiar las artes gráficas. Siempre he tenido ese amor por las artes. De hecho, creo que yo podía dibujar antes de caminar. Dibujé los rostros de personas, dibujé el micrófono mientras estaba en mi turno. Mira, 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 mira los detallitos. Mi nombre es Laura, me encanta mi psicología, mi película favorita es Silence of the Lambs y me considero una persona intimidante. Me considero un hombre que no le afectan los cambios y creo que son efectivos, especialmente si se tratan de negocio. Hablando de, ¿tienes hambre? Aquí tengo M&M, tengo Oreo, tengo esta antibacterial. ¿Para qué ir a la máquina si estoy yo aquí? Buenos días para todos ustedes. Sé que esto puede resultar... Toma asiento. Un poco aterrador para muchos de ustedes. Hoy les contestaré cualquier tipo de pregunta. ¿Sí? ¿Es verdad que en la práctica de la justicia criminal arrestamos a los que violan la ley? Mi nombre es Junior y quiero ser un gran abogado como Trey Crowley. Entiendo que no. Siguiente pregunta. Soy Enrique García, profesor de la materia de seminarios institucionales de primer año. Me considero sumamente pacífico y dinámico ante cualquier evento, sea bueno o sea malo. ¿Cómo puedo entrar aquí, Bolívar? Es que ando perdido en esa parte. Al frente de la universidad van a poner una mesa a la 1:00 p.m. ¿Y dónde es eso? Al frente de la universidad. Perdón, es la demora. Tranquila, toma asiento. Hola, Laura. ¿Sabes? Te encantada. ¿Por qué encantada? Pero no te conozco. Por ética uno dice eso. ¿Segura? ¿Por qué la demora en tu primer día? Tenía que dejar la casa limpia. ¿Es más importante limpiar tu casa que llegar a tiempo a tu primer día de universidad? Sí. Bueno, no. Mientes. Si no tienes un buen manejo de tiempo, no tienes responsabilidades para tu futuro. Bueno, estudiantes, este será su mejor aliado, el cual está compuesto de responsabilidad, comunicación y, lo más importante, manejo del tiempo. Lo mismo.
La responsabilidad los llevará a un mejor control de decisiones, mientras que la comunicación les permite ser entendidos con su alrededor. El manejo del tiempo les da una visión más clara de tus metas. Así que, no importa lo que venga por esas puertas, usted mantiene la calma. ¡Perdón por la tardanza! ¡No veo! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡No veo! ¿Qué pasó? ¡Vas para la cárcel, papito! ¡Objeción! ¡No le leíste los derechos! A pesar de todo, pues fue un buen día. Espera, no, para acá. ¿Para dónde? Para acá. O sea, acomodo. Acá. Ahí está, okay, sí. Pues a pesar de todo, fue un buen día. Conocí a una chica de la forma más extraña. Todavía lo recuerdo. Ya, te voy a ir. Ok. Por donde... Ok, sigo caminando. Sí, sigo caminando. Pues mi primer día me fue bastante bien. Tomé la pirámide como un ejemplo a seguir. Y además aprendí a que es bueno contarle los problemas a otra persona. Laura es buena dando consejos, un poco extrema, pero buena. Mi primer día en la universidad fue una experiencia grata. Pude ayudar a mis compañeros con conocimientos en la psicología. Ah, el profesor mencionó sobre la comunicación. Creo que es lo que necesito para poder llegar a mis metas. Pues mi primer día de universidad fue realmente espectacular, ya que tuve la oportunidad de utilizar mi pepper spray. Y no tan solo eso, realmente yo tuve la dicha de arrestar a un delincuente. Nadie hace eso. Sí, y pude defender sus derechos como abogado. Pero después nos enteramos que lo que estaba vendiendo era dulce. Que tenga un buen día, profe. Sí, bueno, buen día. ¡Ah, casi olvidaba! Que tenga. Gracias. No salió todo exactamente perfecto, pero estamos vivos y eso es lo que importa. Esto es el comienzo de algo grandioso. ¿Qué es lo peor que puede pasar?